bien, señor gerente de la municipalidad, señor Walter Boané Bautista, mis queridos maestros, profesor Peña, igual también profesor, bueno, a los directores, que no están algunos, y el director Alfredo también de acá del colegio, igual también a los maestros del colegio de Cochani, también de primaria, las autoridades de distintas localidades, San Saija, Calpamayo, Cochani, Upahuacho, y bueno, pues acompañado acá con los regidores, el señor presidente de la comunidad de Calpamayo. En primer lugar, quiero pedirle gran disculpa. Yo sé que no estuve en el momento de inicio, no porque quise, sino teníamos que viajar a Lima todos los alcaldes, hemos venido toda la noche, ¿no? Y tenía que llegar como de lugar. Pero desde ya, queridos maestros, yo sé que ha hecho pasar un momento un poco difícil, de repente un poco de molestia, pero es parte de nuestra localidad. He sentido también el representante de Niño Rey, que es la cooperativa, igual agradecerles a cada uno de ustedes. Agradecerles y también, como lo vuelvo, pedir las disculpas del caso a cada uno de ustedes. Yo sé que hoy día es un día importante para nosotros, que esta ciudadela de Tapahuacho, ¿no? La zona arqueológica de Tapahuacho, ¿no? Tenemos de muchos años, venimos cultivando esta actividad. Como en un momento han escuchado a algún maestro, caso por ejemplo, el profesor Melán, que lo sabe la historia, ¿no? Cómo, inclusive viendo pues, cómo subía esa capa de agua, ¿no? Por abajo, ¿no? Entonces cada vez más nosotros estamos tratando de mejorar, por eso uno de ellos hemos hecho acá el Urabe de Perú, con eso hemos hecho este arco, hemos hecho la pérgola que está abajo, ¿no? Cuando hay voluntad se puede hacer muchas cosas. Tío, hermanos, hermanas de diferentes localidades, de San Saija, todos de esta zona, todos somos opobachinos. Todos somos opobachinos. Opobachinos tenemos una zona tan importante que es la zona arqueológica. En ese sentido, hoy día prácticamente estamos inaugurando este arco que hemos hecho con la presencia también de la comunidad, ¿no? Y con aporte, en todo caso, del Urabe, ¿no? Si no, yo sé que no se podía hacer, pero siempre nosotros hemos tenido esa intención de hacerlos, y creo que está aquí. Está ya hecho una realidad, seguramente así nosotros vamos viendo también, hay otras localidades, no solamente es Upahuacho, tenemos en Calpamayo, ya hemos descubierto, también hay uno en San Saija, así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un inventario, ¿no? De todas estas actividades arqueológicas, las zonas turísticas? Posiblemente nos queda poco tiempo este año, de repente el próximo año lo estamos realizando, ¿no? Porque tenemos aguas termales, tenemos bosque de piedra en Huancabamba, que está hermoso. Igual lo tenemos también igual en Champín y Payapaya, ¿no? Parece un frejol, los baños termales. Y en un momento nosotros vamos a ir allá, queremos un día de repente con los directores, un paseo, ver la posibilidad de cómo nosotros podemos hacer. En ese sentido, hermanos, hermanas, visitantes, a cada uno de ustedes, agradecerle por este espacio y a la vez, bueno, de pasito, pues, de inaugurarlo, ¿no? Y espero que ustedes también son parte del desarrollo de nuestro pueblo. Aún más los maestros, una vez más agradecerles a cada uno de los maestros. Primaria, secundaria, inicial, algunos de repente no han traído uno, pero están acá. Yo creo que es importante. Y también, bueno, pues ya con la fiesta que viene, ya, ¿no? De nuestra Virgen de Rosario, ¿no? La patrona acá de Upahuacho, ya bueno, hoy día iniciamos. Pero nos habrá gustado y que el señor presidente, que nos cargó, por ejemplo, nos acompañe, ¿no? Porque es importante. Y sabía, ¿no? Que tenemos una actividad. Entonces, un poco. Y lo voy a publicar el próximo año, o sea, hace el día 7. Porque no, nosotros no podemos cambiar. 7 tiene que hacerse. Todos los años es 7. ¿No? Por eso es que, bueno, por pedido del Cargonte hemos tratado de alguna forma de cederlos. Pero espero que el Cargonte también debía estar con nosotros un momento, ¿no? Si no vienen nuestros anexos, habría acá poquita gente. O sea, prácticamente no estoy viendo la gente de Upahuacho. Unos cuantitos están.
como que no les interesaría. La verdad lo veo así, ¿no? Esperamos que esto cambie las actitudes y luego hagamos en beneficio de nuestra población. Nosotros hemos venido a trabajar, ahí están los resultados, y hemos hecho otras obras también en diferentes localidades, estamos haciendo. Creo que vamos en sentido, también a mis regidoras, a cada uno de ellos, agradecer por ese espacio, ¿no? Que, bueno, venimos trabajando juntos, ¿no? Y si nosotros nos dividimos, nada vamos a hacer. Por eso todo nuestro pueblo debe estar juntos, ¿no? En esta gestión para poder hacer lo mejor posible. Y en sentido, muchas gracias, Maciel, a cada uno de ustedes. En todo caso, haremos ya el protocolo correspondiente, lo pincha al PAN y luego a la inauguración. Y bueno, pues después de esto también pasemos al local, donde van a servirse de almuerzo todos nuestros alumnos. Felicitar también a queridos maestros. Yo sé que el día de ayer también estaba en la zona de Ayacuchano. Espero seguramente hay ganadores. A ellos también igual felicitarles. ¿Por qué? Porque gracias al maestro también han preparado estos jóvenes, esos niños, tanto primarias, inicial, primaria, secundaria. Nos va a representar seguramente en Parinacochas. Y es importante para nosotros. Dos actividades casi rápido hemos hecho, ¿no? Entonces, creo que es importante también resaltar a esos jóvenes que han logrado. Ojalá que sigan adelante y éxitos. Decimos a esos jóvenes o jovencitas quienes han participado en esta canción ayacuchana, que es importante para el distrito de Pohuacho. Todos somos opovachinos. Muchas gracias. Muy bien, fuerte aplauso, señores. Ha sido las palabras del señor alcalde. Y como siguiente número, vamos a tener la intervención del señor presidente de la comunidad campesina de Pohuacho. Con nosotros, el señor presidente. Adelante, presidente. Ahora, bueno, con el permiso del señor alcalde, sus regidores, los directores de diferentes instituciones secundarias o primarias, y también las autoridades que se encuentran acá de diferentes lugares, también a nuestros hermanos upahuachinos que han venido de muy lejos de la ciudad de Lima, y también nuestros hermanos que se encuentran acá, todos de nuestros anexos. Con todos ustedes, muy buenas tardes. Yo creo que de una manera, ese trabajo que se está realizando con Rural y Perú, de alguna manera es para nuestro pueblo. Tenemos una riqueza muy grande que es acá, Pohuacho. Pero ¿qué nos falta? De repente nos falta seguir así, mejorando. ¿Mejorando para qué? Y también publicarlo mediante, ¿no?, el internet, la red, para que podamos tener visitantes de otros países o nacionales, ¿no? Yo creo que acá hay harto trabajo. Hay bastante para hacer. Yo creo que no lo vamos a hacer a la noche a la mañana, pero le vamos a hacer de repente 2-3 años, y ojalá que no, que nos apoye en la institución de cultura para poder reconstruirlo. Yo sé que reconstruyéndolo, nuestro lugar Pohuacho va a ser muy hermoso. Y de alguna manera, como le digo, con el señor alcalde coordinando, y vuelvo a decir que estamos mejorando para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestros visitantes, para nuestros hijos que van a venir mañana más tarde. ¡Ay, qué bonito Pohuacho! ¡Qué bonito ese callejón! ¡O qué bonito el mirador! Entonces, en tal sentido, no lo quiero quitar mucho tiempo. Más bien, señor alcalde, señores regidores, señores visitantes, más bien bienvenido a Pohuacho. A Pohuacho les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo creo que esta obra que se está haciendo va a quedar para el pueblo. No se va a llevar el alcalde, ni yo tampoco me lo voy a llevar. No, los hombres pasan, pero las obras quedan. Más bien, muchísimas gracias por este momento que lo estamos pasando, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muertos los aplausos, señores, para el señor presidente de la comunidad campesina, quien ha vertido sus palabras. Muy bien. Señores, también vamos a tener la presencia de nuestro señor presidente de la comunidad campesina de Calpamayo. Adelante, señor presidente, sus palabras. Ya es una realidad que estamos viendo, que es por otro lado del camino, era un poco dificultoso, ahora que esta semana, este año, para que vayamos mejorando año que pasa, entonces las obras quedan. Entonces, felicitaciones, señor alcalde y su equipo, trabajadores y señores regidores, nada más, gracias, muy bien. Muy bien, fuerte las palmas para el señor presidente de Calpamayo. A ver, de la misma forma, señores, tenemos la presencia del señor presidente
de la comunidad campesina de San Saeja. Don Jacinto Aroni. Adelante, señor presidente. Bueno, con el permiso, señor alcalde, sus regidores del distrito de Covacho, también cada anexo que estamos presentes, las autoridades de Itamamacuna, primeramente, mi saludo cordial, a nombre de Jalina Sanzaga, como presidente de la comunidad. Buenas tardes con todos ustedes. Señor alcalde, yo le agradezco a nuestro pueblo que está trabajando a tanto anexos. Le agradezco bastante. Otros años, un año nomás, no ejecutaba las obras. No, ahorita estamos viendo que está haciendo aquí en tanto Covacho, también otros anexos también. Le agradezco bastante. Me siento una alegría. No, yo también vivo primera vez. No lo conocía aquí, estos sitios. Recién empieza a veces, no vinimos al pueblo nomás. Y no, este sitio, Tapabacho, bonito, ¿no? Puede venirlos de repente de otros países, ¿no? Más bien el camino, hay que avanzar de repente un poco, está de repente podemos caer, ¿no? Y yo creo que se mejora para nuestro sitio. Gracias, sería esa mi palabra. Fuertes los aplausos para el señor presidente de la comunidad campesina San Saeja. Señores, vamos a tener el honor de con esta obra que quedará eternamente para nuestros hijos, nietos, para las personas que harán su visita a este campo arqueológico que será Tapabacho conocido. Y orgullo de Pabacho y orgullo de Marinacocha. Entonces procedemos. Vamos a invitar a la regidora. A los señores regidores, señores regidores, señores, señor presidente, al señor presidente de la comunidad. Aproxímense para dar. Si se voltean, amigo, de ese ladito para que no esté la cámara. No puede, el alcalde. Siete. Un aplauso fuerte. Padrinos, a ver. A desmantelar este recuerdo que será eternamente grabado. Piedra sobre la piedra. Tres. Un fuerte aplauso, señores. Bravo. Ya está bien. Ahora sí. Ya. A ver, vamos a dar la palabra al ingeniero Roger Huaranja para que haga el brindis. Con el permiso del señor alcalde, su plana de regidores. Autoridades de las diferentes comunidades y anexos del distrito de Upahuacho, funcionarios del distrito de Upahuacho, comuneros, público en general, muy buenas tardes con todos. Bueno, como estamos presenciando, estamos haciendo pues la develación y la inauguración del arco de la entrada al complejo arqueológico de Tapabacho, una reliquia que tiene el distrito, por lo cual sus autoridades, sus comuneros tienen que preocuparse en preservar. Este año se ha hecho un pequeño trabajo, esperemos que cada año se realice ese tipo de trabajo, porque la maleza rápido va de nuevo llevarse las entradas del complejo, ya no va a estar tan vistoso como ahora lo estamos viendo. En ese sentido, señores, autoridades y comuneros, preocuparse siempre en estar cada año haciendo el mantenimiento. Y
creo que nuestro ingreso del camino todavía necesita mejorar. Creo que en el transcurso de estos años se va a mejorar de a poco. En ese sentido, señores, quisiera hacer el brindis, bueno, agradeciendo al señor alcalde por ese gesto. Bueno, señores, hago un brindis por esta obra, por este complejo arqueológico, que sea pues de hoy para adelante visitado por todos, no solamente por los comuneros de Upovacho, sino por turistas nacionales y, por qué no decir, internacionales. Bueno, señores, un brindis por el distrito de Upovacho, un brindis por nuestro complejo arqueológico de Tapovacho. Salud, señores. A ver, señores, nos estábamos olvidando algo también. También se le agradece a la familia Palomino León, que también es parte de este, ¿no? Parte de esta obra, más bien, discúlpame, no está la señora, está su hija, la señora Virginia. También, como le digo, esto está aporte de todos. Como dice, el pueblo lo ha hecho y quedará para el pueblo. Ya, Macián, muchísimas gracias, doña Virginia. Macián, disculpa que no este, pero yo creo que también todos hemos aportado, como se dice, un granito de arena para este, ¿no? Para esta realidad que lo estamos viendo. Macián, agradezco, Macián, a cada uno de ustedes por la visita.